maestros del denominado Magisterio Democrático, organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles, así como sindicatos afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, protagonizaron una marcha multitudinaria en Morelia. La CENTE refrendó su rechazo a la reforma educativa y la aplicación de la prueba enlace y exigió respuesta al pliego petitorio que incluye útiles, calzado y uniformes gratuitos para alumnos de nivel básico. El tránsito vehicular y peatonal se vio entorpecido en medio de la inconformidad de ciudadanos. Pues afecta muchísimo, cuestión de tráfico, mucha gente no puede realizar sus actividades normalmente, o prácticamente paran la ciudad. Todo eso yo creo que deberían de buscar otra forma de manifestar su inconformidad. Al ingresar a la Avenida Madero, profesores de diferentes regiones lanzaron consignas por un cambio en el modelo de educación pública que posibilite el acceso a todos los menores y garantice una preparación integral. Bienvenidos, compañeros Cotacum. Bienvenidos. En defensa de los ciudadanos morelianos reiteraron su rechazo a las formas de protesta y organizaciones sociales que afectan el libre tránsito. Tienen su derecho, pero sin afectar a los terceros. Ya no es la forma aquí en Morelia. Estamos cansados. Este lunes, la CENTE en Michoacán cumple 41 días de paro educativo en escuelas de educación básica, en reclamo de que se deroguen las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. Afirma que el 70% de los planteles no tienen clases, mientras la Secretaría de Educación en el Estado sostiene que solo el 22% de escuelas suspendieron labores. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.